¿A su nombre? ¿Cuánto están contentos? Dile, es el que está contento, canta alabanza. Vamos a cantar otra alabanza para los que están contentos. Alabemos al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie, hermano, vamos a alabar al Señor. Disculpe que le quite su comodidad, pero no vinimos aquí a relajarnos ni a dormir. Vinimos a alabar al Señor y a predicar su palabra, que es lo más importante, porque es la palabra la que salva a los pecadores. Es la palabra la que hace libre al esclavo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es esta palabra la que rompe las cadenas. Vamos a alabar al Señor con lo que el coro ahí tenga preparado, los hermanos. Dios bendiga a los hermanos del audio. Vamos, con las palmas alabamos al Señor. Saludable para mí.
alma alaban a Jehová. La Biblia dice que los vivos le alaban. Diciéndote, diciendo, ¡ah!
Vamos, vamos, vamos. Démosle fuerte esas palmas, hermano, son para él. Esas tienen que llegar allá arriba, gloria a Dios para siempre. Levante la mano al cielo, levante la mano al cielo. Vamos a darle la gloria al Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Usted se preguntará, ¿y por qué estos aleluyas están tan contentos? Porque nosotros tenemos el Dios vivo. ¿Sabía usted que el único Dios sobre la tierra que está vivo es Jesucristo? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, no existe nadie más que Jesucristo. Por eso él dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice él. Si él es el camino, todos los demás son desvíos. Él es el camino, él es la verdad. Si él es la verdad, todos los demás son mentirosos. Y si él es la vida, todos los demás están muertos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dele palma de alabanza al que vive, al que vive. Él está aquí a través de su Espíritu Santo. Él lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con nosotros, dijo, con los cristianos, los nacidos de nuevo, los aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nos tienen varios nombres, nos dicen aleluya, ¿cierto? Los hermanitos, en forma despectiva, en Chile nos llaman los canutos, por un predicador que se llamaba Juan Canut, que predicaba el evangelio a todo pulmón ese hombre. Y ahora, amado hermano, a todos los que predicamos nos dicen canuto. Y cuando los hermanos allá en Chile le gritan canuto, los hermanos, ¡gloria a Dios! Dice, yo soy evangélico. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Aquí nos dicen hermanito, los aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cómo más nos llaman? Los evangélicos, los nacidos de nuevo, los del camino. ¿Cómo más nos llama la gente? Los protestantes, ¿cierto? Porque protestamos. Nos paramos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cómo vamos, dice la gente? ¿Ah? Los hermanos separados, no, así lo dicen los católicos. A mí me dice, nosotros somos hermanos separados, ¿verdad? Sí, le digo, bien separados, porque ustedes están más perdidos que el diablo. Bien separados. ¿Cuánto dicen amén? Y mire usted cómo está de equivocado el mundo. Mi amigo, le hago una pregunta, déme un ramo, que hoy día es domingo de ramo. Este es el ramo, ¿cierto? Yo le hago una pregunta a los católicos, ¿dónde sale el ramo en la Biblia? ¿No hay? ¿No hay? ¿Dónde sale el ramo en la Biblia? Tiene buen olor. ¿Qué es lo que esto es? Romero, una rosa, laurel. Aquí nos pasaron gato por libre porque este no es laurel. ¿Ah? Entonces, y alguien lo tejió, por supuesto, ¿cierto? Entonces, hoy día es domingo de ramos, era miércoles de ceniza, la gente andaba con una cruz de ceniza en la cara. ¿Dónde sale el miércoles de ceniza en la Biblia? ¿Dónde Cristo, algún Dios, o perdón, algún apóstol mandó en la Biblia, amado hermano, a marcarse la frente con ceniza? No existe, no hay. Ahora, la gente compra esto, un poco de rama, y lo lleva a la iglesia católica para que el padrecito lo bendiga. ¿Cuál es la intención? La intención es porque en el corazón de la gente sabe que está lejos de Dios. La gente sabe que anda mal con el Dios del cielo. Y el amigo católico, el amigo de la religión católica, sabe que como anda mal con Dios, cuando hay ciertas fechas, entonces ellos tratan de acercarse a Dios con cosa humana. Ellos tratan de acercarse a Dios, por ejemplo, cuando está la procesión del 15. La gente va hasta el 15, ¿cierto? Lleva su limosna, van caminando, amado hermano, haciendo todas esas grandes caminatas para hacer un sacrificio, porque así pueden, de alguna manera, tranquilizar la conciencia entenebrecida por causa del pecado. ¿Por qué la gente unge o bendice ahí adentro el ramo? ¿Por qué el padrecito le bendice el ramo si eso no sale en la Biblia? Muéstrenme algún apóstol que mandó a bendecir ramo. ¿Hay algún apóstol, discípulo, alguno que en la Biblia haya dicho que el romero tiene algún poder? ¿Dónde sale la Biblia que, amado hermano, la única vez que yo veo que la gente puso hojas de palmera, aquí no hay hojas de palmera, puso hojas de palmera y pusieron sus mantos
¿cierto? En el camino era cuando venía entrando en un pollino a Jerusalén por la puerta de la misericordia, el Cristo de la gloria, y la gente decía: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero la Biblia nos sale el ramo. Y el ramo no sirve para nada. El ramo no tiene poder, aunque te bendigan una camionada de rama. Aunque llenes la casa con rama, pecador, el diablo te va a llevar de las patas. Aunque te marquen la frente, los pies, los dedos, aunque te marquen los cachetes, la cara, aunque te marquen con ceniza, aunque te den vuelta el brasero con ceniza, si no te arrepentís de tu pecado, te va a llevar el diablo, te va a tragar el infierno. Pero hace rato que no juego al fútbol. Sucede los zapatos, esa mugre rama. Es el ramo, quita el ramo, amigo católico. Eso era la basura. Pues póngalo a la basura ya. Machúquelo ahí, métalo al carro ahí, que no sirve para nada. Pues. Eso, rompan. ¿Cuántos saben que eso no sirve para nada? ¿Cuántos saben que los católicos están engañados? ¿Cuántos saben que el cura les vendió la pomada? Les dijo que el ramo les iba a llevar una bendición a la casa. El diablo se les ríe en la cara. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El sacerdote no tiene autoridad y el ramo no tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar los pecados de los pecadores. Alguien que esté de acuerdo conmigo, diga amén. Yo pensé que estaba solo esta tarde. Gloria a Dios para siempre. O sea que el ramo nos salva. Porque te pueden decir toda la fecha del ramo y ser constante y ser muy ahí, muy al pie de la letra usted, pero si usted anda en pecado, usted se lo va a llevar al infierno con ramo y tú. Sí, señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Una vez se le acercaron unos religiosos al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, tenemos un problema. La Biblia dice que querían tentarle, querían sorprenderle en algo, que se equivocara el maestro, porque así son los religiosos. Le dijeron: Señor, tenemos un problema. Díganme, dijo el Señor, esta mujer se casó con un hombre y el hombre se murió. Y el mandamiento dice que si se muere el marido y la mujer queda viva ahí, que se case con el hermano si es que tiene hermano. Ella se casó con el hermano y ese hermano también murió. Y así van varios que han muerto. Gloria a Dios. No me acuerdo si era, ¿qué dice la Biblia? ¿Si eran 5 o 7? 7. 7, a lo mejor la mujer los mataba, yo no sé. Pero la Biblia dice que los 7 se murieron. Y vinieron los religiosos y le dijeron al Señor: Señor, y en el reino de los cielos, cuando se encuentren todos ahí arriba, ¿de quién va a ser esposa esta? ¿De cuál de los 7? La preguntita que le hicieron al maestro para tentarlo. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas que todos ustedes tienen que conocer: escrituras y el poder de Dios. Cristo le dice: erráis. Errar significa fallar al blanco. Erráis. Ustedes son unos ignorantes porque no conocen las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Dos cosas que para nosotros los cristianos tienen que ir de la mano. ¿O no sabéis, les dijo el Señor, que en el cielo seréis como ángeles que no se casan ni se dan en casamiento? Así que si usted está pensando como los mormones, que ahí arriba va a tener 7 mujeres vírgenes, usted está equivocado, porque parece que los mormones piensan que el cielo es un cabaret. Piensan lo que los mormones piensan que el cielo, amado hermano, el cielo es un prostíbulo. Que el Señor reprenda a Satanás y reprenda a los mormones y reprenda a los testigos de Jehová y reprenda a los diablos aquí abajo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? A su nombre. ¿Y qué es lo que pasa con el amigo católico? Erra porque ignora las escrituras. El católico no conoce las escrituras. ¿O ha visto usted un católico leyendo Biblia? No, lo que lee el periódico, lo que ve en la tele.
Lo que le gusta escuchar es lo que dice el cura ese que apolillado. El cura que no se le entiende nada en la misa. ¿Cierto? Y menos mal que ahora la hacen en español, porque antes la hacían en latín. Aquí en Ecuador, ¿hasta qué año fue en latín? Nadie entendía nada, hermano. Nada. En latín, y le daba la espalda al pueblo y leía la palabra acá atrás. En latín. Dios, por favor, ¿quién habla latín aquí? Si aquí hablamos español y bien machucado. ¿Sí o no? No, pero el padrecito. Padre suyo será, pero no mío. Aleluya. Para mí no es ni padrastro. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Gloria a Dios. El tipo iba a dar la misa, agarraba la Biblia y la leía en latín y le daba la espalda al pueblo. Y los que iban ahí a escuchar la misa quedaban como pollo viendo tele. No entendían ni pío. No entendían nada. Mas Cristo manda las mismas escrituras. Y dice, escudriñad las escrituras. ¿Cierto? Meditarás en ellas de día y de noche. Las escribirás en tu casa, en los linteles de las puertas, en las murallas. Las repetirás en ellas, andando en el campo, andando en el camino, al levantarte, al acostarte. Meditarás en ellas. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Por qué la gente hace tantas cosas que no están bien con la palabra? Porque la gente no conoce la palabra. Y la mayoría de la gente dice, yo sirvo a Dios a mi manera. Ni muy adentro para quemarme, ni muy afuera para enfriarme. Así decían unos hermanos. Aquí entre tibio y frío me mantengo, decía. Pero la Biblia dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que en la iglesia Dios no permite a los tibios. Hay tibios, sí, pero Dios los expulsa, los vota, porque los tibios no sirven para nada más que para dar problemas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ahora bien, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo va a ser un amigo católico que dice, yo sirvo a Dios a mi manera, yo me pongo ceniza el miércoles, yo bendigo el ramo el domingo, y el lunes comienzo a tomar de nuevo, y el lunes sigue tomando, y el martes sigue, amado hermano, con su jarana, con su trago, con su bohemia? Porque la mayoría de los católicos borrachos. Bueno, hay católicos altruistas, hay católicos muy educados, es verdad, pero igual se los va a llevar a todo el diablo. Qué lamentable decírselo. Qué triste decirle, amigo. Yo quisiera que todos vamos al cielo, pero la Biblia dice que no. ¿Se acuerda que Cristo es el que enseñó esto? Que hay dos caminos. El camino angosto, estrecho, de la puerta estrecha. Y él dice, forzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y muy pocos son los que lo hallan. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. ¿Cuánta gente procura entrar? Procura. Procurar entrar significa hacer un intento vano. Es como le decía yo, ir a persinarse o a tragar hostia. La gente ni siquiera sabe lo que hace cuando va delante del sacerdote, según ellos, a tomar la Santa Cena. Mentira, la Santa Cena no es así. Lea la Biblia, mi amigo. Pregúntele al sacerdote, a ver, ¿por qué él hace la cena de esa manera? Si la Biblia dice que tienen que tomar de la copa y del pan sin levadura. ¿Ha visto usted un sacerdote partiendo el pan y dándole a la gente? ¡No! ¿Y cómo lo hace? ¿Le dan una galleta? ¡Hostia! ¡Basura! Y la gente ignorante que no lee la Biblia pasa así. Como buey al matadero. Porque son ignorantes, no lee la Biblia. Si el que lee la Biblia sabe que no es galleta, es pan. El pan hay que amasarlo. El pan se cocina sin levadura. Es harina pura de trigo. Se mete al horno. Cuando hay Santa Cena, mi esposa con la hermana Katy cocinan el pan para toda la gente. Y el jugo que representa la sangre de Cristo no es vino fermentado. ¿Sabía usted que el cura toma del bueno? ¿Sabía usted que el cura compra del vino del añejado, ese dulce bueno, caro? Toma de 100 años. De ahí para abajo ese. Ese no va a tomar del bigoteado que toma usted, pues. No, no, de las puntas esas, no, no, ese toma, pero ese toma del bueno, del caro. Bendito sea el nombre del Señor. Y el cura cuando da la Santa Cena,
le da la galleta a la gente y le hace ahí unas cosas y la copa se la toma él. Y eso no es así, porque dice la Escritura que cada vez que hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis. Haced esto en memoria de mí. ¿Pero qué cosa? La Santa Cena original, pues lo que está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Además, dice Pablo que hay algunos que están enfermos por haber tomado la Santa Cena indignamente. Dice, por tomar, por no discernir lo que están comiendo y lo que están bebiendo, algunos están enfermos y otros ya murieron. ¿Qué significa? Mire qué lindo. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? Gente que toma la Santa Cena y está en pecado. Gente que no arregla su vida. Gente que no arregla sus problemas. Por ejemplo, una persona que está en fornicación. Pastor, ¿qué es lo que es fornicación? Una persona que no se ha casado. Que se unió un varón con una mujer, se unieron y están teniendo vida matrimonial. Mire que estoy educado hoy día. Como le estoy explicando, están teniendo vida matrimonial, ¿cierto? Le voy a decir fornicando, pero para que no se sienta mal, están teniendo vida matrimonial sin casarse. O sea, viven juntos, duermen juntos, tienen hijos, hacen todo, pero no se casaron. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Fornicación. Y la Escritura dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Apocalipsis a través del siervo Juan. No entran. Los fornicarios, los adúlteros, cuidado varoncito, dice los afeminados. Y afeminado no es lo mismo que homosexual. En la Escritura, varón afeminado es el delicado. No ha visto alguno que nunca se han acostado con otro hombre, pero son de la manito quebrada. Entonces hay que tener cuidado con alguno. Por eso todos los varones que andan, que trabajan en la obra, los que están en la iglesia, yo los corrijo y les digo, a ver, párese como varoncito usted, aprenda, saque la voz, hábleme bien a mí no me venga a hablarme delicadito aquí, ni quiebre la manito para venir a hablar, que le pega un bibliazo para que se enderece. Hay varoncito medio raro. Hay uno que no quieren aplaudir. Gloria a Dios para siempre. La Biblia habla de varón, varón de Dios. Varón de Dios. El varón de Dios tiene que ser varón en todas sus, con todas sus letras. Si usted tiene problemas ahí con su hombría, pídale a Dios que Dios da hormonas de hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por ignorar las Escrituras que la gente comete tantos errores. ¿Cómo se le ocurre a la gente, por ejemplo, ir al quinche? ¿Qué es lo que es el quinche? ¿Una aparición? A una mujer indígena se le apareció, fue a tomar una muchacha, fue a tomar agua en un canal. Y cuando fue al canal, dice que se le apareció la Virgen ahí en el agua. En el agua se le apareció una imagen. Y le dijo a todos que ahí estaba la Virgen. Bueno, ¿cómo se llama la Virgen? Si la Biblia se llama María. Le tienen puesto 50.000 nombres. ¿Sí o no? ¿Cuántos nombres le tienen puesto? La del 15. La Guadalupe, ¿cierto? La Llorona, la Montserrat, ¿ah? La Dolores, no sé cuánto, ¿ah? Empezamos a nombrar y vamos a estar toda la tarde nombrando. ¿Por qué? Porque le dan uno y otro nombre a cada aparición. Mire, una vez en California, me contaba el pastor ahí en California, en Estados Unidos, que en un puente hace muchos años atrás, habían unos borrachitos que orinaban en un puente. Orinaban siempre en un puente, orinaban. Y la orina se iba por un lado y por el otro. Y con el tiempo eso se empezó a oxidar y olía pero horrible. De repente, como la orina se iba para allá y la otra para acá, y todo eso oxidado, alguien vio la imagen de la Virgen en la orina. ¿Sabe lo que hicieron? Un altar a la Virgen del orín. Y la gente iba, hermano. Escuche esto, que el que manda en la ciudad, como aquí decimos un alcalde, el alcalde de la ciudad tiene que ir a buscar bomberos para que vayan a lavar toda esa mugre, y los católicos estaban así delante de la orina. Cosa espantosa. Los católicos ahí en internet andaban rezando al trasero de un perro porque salió la imagen. Alguien sacó una foto al trasero de un perro, a la parte de atrás de un perro, al ano del perro. Le sacó a alguien una foto y eso tenía una imagen como una virgen. Y le andan rezando a la imagen en el internet al trasero del perro.
Oiga, yo digo, hay que estar chiflado. Hay que estar harto chiflado. Y no le cuento otras que son peores. Porque hay chifladuras para todo tipo de público. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Y por qué la gente comete estos errores garrafales? Porque no lee la Biblia. Porque no lee la Biblia. Sencillamente porque la gente no conoce la Escritura. Porque la gente, si leyera Deuteronomio, por ejemplo, si leyera Éxodo capítulo 20, ¿cierto? ¿Qué haría la gente cuando leyera, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, ¿cierto? Y empieza Dios a darle mandamiento al pueblo y le dice, no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo. ¿Dónde está María? Y si está en el cielo, ¿por qué se hicieron una imagen de ella si la Biblia lo prohíbe? Es como que yo me haga una imagen de Jesús si la Biblia me lo prohíbe. Se le acabó el gozo a todos los que tienen la Santa Cena en la casa dibujada con el homosexual que dibujó Da Vinci. ¿O cuál fue el que lo dibujó? Da Vinci era, ¿cierto? El que dibujó la Santa Cena católica y el que puso ahí en el medio, ¿cómo se llamaba? ¿Tomás? ¿O Cavalieri, algo así, ¿cierto? Tomás no sé cuánto. ¿Ah? Ese era su amor platónico, su amor... No platónico, sino que se amaban esos dos, eran homosexuales. Y lo dibujó porque quería que toda la humanidad lo amara igual como él lo amó. Y se le ocurrió hacer la imagen de ese tipo como el Cristo en la Santa Cena. ¿O qué piensa usted que es el Cristo? ¿Usted cree que alguien le sacó una foto hace 2000 años atrás? Para saber cómo era el Cristo. Amigo católico, usted tiene que despertar. Usted tiene que entender que la religión te tiene embobado. La religión te puso bobo. La religión te puso torpe. La religión, mira, tenía así la cabeza con tu religión y tiene el alma podrida, tiene el alma vacía. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? La religión no puede salvar al hombre, pero el que se arrepiente de su pecado y viene a Cristo, Cristo sí que lo salva, Cristo lo perdona, Cristo lo levanta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo no pide estatua, Cristo no pide imágenes, Cristo no pide crucifijo. ¿Cómo se le ocurrió a usted andar cargando con una cruz donde lo crucificaron, donde lo mataron? Yo les digo a los hermanos, sería como en Estados Unidos está la pena capital, y la pena capital, la pena de muerte, es una inyección, la inyección letal. Le ponen eso y se queda dormido y murió. Es como que una mamá diga, no, que aquí murió mi hijo y me voy a colgar de ahora en adelante la jeringa en el cuello. Si Gálatas capítulo 3 dice que la cruz es maldita. Y la ley decía, maldito todo aquel que muere en un madero. Porque el madero era para los violadores, para los asesinos, para los tipos más peligrosos de la sociedad. Y Cristo fue a la cruz, no porque él fuera un pecador, fue por tus pecados, por mis pecados que él fue allá. Porque según Isaías 53 dice que Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice varón de dolores, experto en quebranto. Gloria a Dios para siempre. Por eso yo sirvo a Cristo, porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque con cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Él. Dios nos habla a través de su palabra. A mí Dios me rescató, Él salió a mi encuentro, Él me recogió las calles, Él me sacó a mí, me cambió mi vida. Él cambió mi vida para siempre, porque Él está vivo. Él, a mi amigo querido, en esta tarde está aquí. No se ve, pero está a través del Espíritu Santo. Haciendo una obra poderosa en los corazones. Salvando las vidas, rescatando a los pecadores. Porque el que a mí viene, dijo Él, yo no dejo fuera. Por eso el libro de Santiago le dice al amigo. Bueno, Santiago habla y dice, pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Santiago le habla fuertísimo a la iglesia. Y luego dice, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué significa esto? Es un intercambio. Es un intercambio. ¿Por qué Dios no me excusa y tú lo excusas? No, pues tú no lo excusas. Cabeza dura, no lo escucháis. Preferí escuchar tele, escuchar radio, ¿sí o no? Escucháis a cualquier tipo, a tu amigo, escucháis a la mamá, el papá, los tíos, los borrachos, escucháis a todo el mundo, no escucháis a Dios. Lo que pasa es que tú, como eres sinvergüenza, querés que Dios te atienda cuando andáis mal, cuando tenéis problemas, porque la gente piensa que Dios es como Papá Noel, un ratito por ahí para pedirle un par de regalos y eso es todo.
no hace nada, dice. ¿Por qué Dios no me escucha y tú lo escuchas a Él cuando te habla? Sí, un intercambio. ¿Qué dice Él cuando está diciendo, acercaos a mí y yo me acerco a vosotros? ¿Qué está diciendo? Que es un intercambio. ¿Quieres que yo te escuche? Escúchame tú primero, escucha la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Escucha mi palabra. Yo escucho tu oración. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que ora a Dios y no lo escucha. Dice que la oración del impío es abominación a Jehová. Que el oído de Jehová no escucha a los impíos. Claman en los heridos. ¿Cómo era, hermano Cristian, que le dio un pasaje una vez? En Eclesiastés, creo que claman los heridos de muerte en las noches, en las calles. Claman la misericordia a Dios. Y Jehová no los escucha. Estos son, dice, los que se rebelaron contra el mensaje. No es que hay gente que dice, no, si yo voy a ser un Barrabás y el último minuto antes de morir me arrepiento y me voy para el cielo. ¿Qué crees que Dios es Gil? ¿Qué crees que Dios es como tú? ¿Crees que Dios no te ha visto, no te conoce, no te ve nada? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? ¿Tú crees que va a ir al cielo así como enseña el catolicismo y que Pedro te va a recibir en la puerta, en los portones del cielo? Está Pedro con una llave grandísima y Pedro va a abrir el portón y te va a decir, pasa Barrabás. Hay que ser harto ignorante para creer eso. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. La Biblia dice, acercaos a mí. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que acercarte a Dios, tú tienes que buscar a Dios. Pastor, pero Dios me amará, por supuesto que te ama. Escucha esto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12, la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está hablando del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todos una manga de pecadores, Cristo murió por nosotros. Como digo yo, el bueno por los malos, el justo por los injustos, el que nunca pecó por todos los pecadores. Ahora, ¿qué significa esto? Que más Dios muestra su amor para con nosotros. Existen tres tipos de amor. Existe el amor ágape, el amor filial y el amor eros. ¿Cierto? El amor eros. Si me ayudan los hermanos por si me voy olvidando. El amor eros es el amor de donde viene la palabra erótico. El amor sexual. Bendito sea el nombre del Señor. Existe el amor filos. Filial, algo así, ¿cierto? ¿Y qué significa? Afinidad, como podría ser el amor que tenemos con la gente, con la familia, con los hermanos. No le da para siempre, ¿cierto? De padre a hijo, de hijo a padre, gloria a Dios. Y existe un tercer tipo de amor. ¿Cuál fue el que nombré? El amor ágape, el amor de Dios. El amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor, un amor distinto al amor de nosotros. Hoy día la gente no conoce lo que es la palabra amor. Hoy día vivimos en un momento en la sociedad en que todo el mundo, cuando le cae bien a alguien, dice, ah, sí, sí, te amo. Pero usted ama a su hermano. Ah, sí, sí, lo amo, pero no lo puedo ver. Hoy día la gente no conoce lo que es la palabra amor. En la antigüedad se conocía lo que era amor. ¿Se acuerda cuando las parejas se casaban enamoradas? Cuando el varón podía cruzar todo el país para ir a ver a la novia porque estaba enamorado de verdad. ¿Se acuerda de ese amor o no? Parece que ninguno se enamoró aquí. Yo cuando era muchacho me enamoré de mi esposa. Hasta el día de hoy estoy enamorado de ella, ahí está. Y lo conseguí, me casé con ella. No me querían dejar casarme con ella. Porque como yo era bueno para la fiesta, para el chupe, para todo eso, mi mamá dijo, no, le decía a mi hijita, no se case con este, si este se lo pasa en la fiesta. No se case con él, que este le va a dar mala vida. Gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Así era en el mundo, mi propia mamá, mi propio papá le decía, no se case con él. Imagínense cómo era yo. Teníamos 15 años, estábamos enamorados. En el colegio, en el liceo, enamorados los dos. Nadie me dejó casarme, pero a los 18 años, al otro día fui y me casé. Alaba lo que él vive. Entonces en la antigüedad parece que había ese amor, pues la palabra amor hoy día no. Hay un mandamiento en la Escritura. Hay un mandamiento en la Escritura que dice, amarás
al Señor tu Dios. Lo amarás, no de cualquier manera, lo amarás con toda tu fuerza. ¿Sí o no? Lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, dice una versión. Con todo tu corazón. Es un mandamiento amar a Dios. La gente hoy día no ama a Dios. La gente hoy en día es irresponsable. Bueno, hay gente que ama a Dios, por supuesto, los que servimos a Dios, los que estamos en la obra. Pero yo estoy diciendo en general, nuestra sociedad es una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Hoy día los valores en nuestra sociedad se han perdido. Hoy día la palabra amor para la gente no vale nada. ¿Sí o no? Gloria a Dios para siempre. Entonces, hay un amor que es el amor de Dios. El amor, ágape, dije. El amor de Dios. Ahora, escuche bien esto. Existen distintos tipos de amor. Pero el amor de Dios es un amor diferente a todos. El amor nuestro no sirve. Nosotros jamás podríamos hacer algo por otro mal, por una persona que fuera mala. ¿Sí o no? Por un violador, un asesino, alguien que nos caiga mal. No, si es por nosotros le ponemos el pie encima a ese. ¿Cierto? Pablo dice en el libro de Romanos, si alguno de ustedes osara morir por alguien, lo haría por algún bueno. ¿Cierto? ¿Por qué moriría usted? A lo mejor moriría por su hija, por su hijo, por su mamá, ¿cierto? Por su papá. O el papá moriría por el hijo. Sí, eso dice Pablo. Alguno de ustedes, si alguno de ustedes osara morir, moriría por alguno bueno. Moriría por alguno que le cae bien, por alguno que lo ama. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es distinto. El amor de Dios, amado hermano, dice la Escritura que el amor de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo es esto? Mi amigo querido, ¿cómo es esto? Hay gente que dice, no, yo quisiera saber si Dios me ama. Dios no tiene que demostrar su amor para con nosotros, porque Él ya lo demostró hace 2000 años atrás. ¿De qué manera? El cielo se rasgó y el Padre entregó al único hijo que tenía, al único, al unigénito, único en su especie, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Mire, vuelve a hablar del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la Escritura dice, mi amigo querido, que Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios para siempre. Y ponga cuidado en esto. Si usted dice, pastor, pero yo quisiera que Dios me demuestre su amor, Dios no puede ahora demostrarte su amor, porque Dios ya lo demostró hace 2000 años atrás, muriendo en la cruz del Calvario, recibiendo todo, amado hermano, ese azote que tuvo sobre él, el látigo de la muerte sobre él, los escupitajos, los golpes y todo lo que hicieron por él. Él no lo mata a nadie, él se entregó a la muerte por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Él se entregó a la muerte por ti, por todos los pecadores. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usted tiene que ver el amor de Dios. ¿Cómo se ve el amor de Dios aquí abajo, en la tierra? Bueno, la obra más grande, la más extraordinaria, la más magnífica toda, es que Dios nos dio salvación gratuitamente a todos. Dios nos dio la salvación. ¿Quién hace salir el sol sobre justo e injusto todos los días? ¿Y qué tal si Dios no dejara que el sol alumbrara en Ecuador? Y dijeron, no, estos son pecadores, no hay más sol. O le digo algo peor, ¿qué pasaría si Dios nos quitara el oxígeno? Sí, pues, hoy día nos venden la electricidad, nos venden el agua, nos venden todo, después nos van a vender el oxígeno. Lo único que no han, amado hermano, hecho negocio en el oxígeno, bueno, en el hospital lo venden, pero hoy día lo tenemos gratis. ¿Sabe quién lo dio? Cristo, a través de los árboles, a través de la purificación que hacen los árboles, envían oxígeno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escuche esto, Dios muestra su amor para con esta humanidad. Dios le da alimentación, Dios le da el sol para sobre todo el planeta Tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios produce vida, produce alimento, produce que este país, amado hermano, aunque haya tanta maldad, este país siga, o estas tierras sigan dando, amado hermano, alimentación al mundo entero, a la gente.
Ese es el amor de Dios manifestado en esta sociedad. Y nosotros, ahora, ¿cómo nosotros podemos demostrarle que nosotros amamos a Dios? Entregando nuestra vida a Él. Entregando nuestra vida a Dios. Diciendo, Señor, cuenta conmigo. Señor, cambia mi futuro. Señor, cámbiame. Mira la vida que llevo. Gloria a Dios. Llevo una vida, parece que estoy bajo maldición. Me le ha ido la suerte, he hecho tantas cosas y todo me va mal. Hoy puede ser tu día. Escuche esto, que con esto termino. Ponme una alabanza de fondo, hermano, por favor. Escuche bien esto. Había una vez un remate de cosas viejas. Y el martillero, el que remataba las cosas al mejor postor, de repente le pasaron una caja negra para rematarla, ¿no? La abrió, era un violín. El violín todo lleno de polvo, viejo. ¿Quién da algo por este violín? Nadie. Nadie daba ni un centavo por el violín. Él miraba a todos lados y decía, ay, pero alguien que me dé algo por este violín. Un violín viejo. Nadie daba nada por el violín. Y de repente, del salón de toda la gente que estaba ahí, que eran los compradores, se levantó un maestro, un anciano, y le dijo, dame acá. Tomó el violín, la varilla, la vara esa, le tiró las cuerdas, lo hizo sonar así, le tiró las cuerdas, lo afinó, puso el polvo ahí y lo hizo sonar. Y la sala se llenó de notas, pero maravillosas. Vivieron por un minuto, vivieron un concierto, una sinfonía extraordinaria. Ese hombre tocó, ese maestro, y era un, amado hermano, un sonido pero extraordinario. Un sonido extraordinario. La sala se llenó de notas musicales. La gente quedó, amado hermano, enamorada del violín. Y luego el anciano le entrega el violín al martillero. Y el martillero dice, ahora quién da algo. Y todo el mundo levantó la mano, yo lo quiero. Y empezaron a subastarlo. Y dicen que el precio del violín subió. Y dicen que fue el artículo que se vendió en el mayor precio en aquel día. ¡Aleluya! Después que en el mismo instante nadie daba un centavo, se vendió en miles. La pregunta es para usted, ¿qué hizo la diferencia del antes y el después? El toque del maestro. A lo mejor tu vida no vale nada. A lo mejor tu vida está como ese violín viejo, empolvado, tirado. Permítele a Dios que te afine. Permítele a Dios que te agarre ahí y te ponga las cuerdas. Permítele a Dios una oportunidad en tu vida. Yo te ofrezco una oración por salvación de tu alma. Una oración gratuita, no te voy a pedir nada. Solo quiero orar por ti. Si has escuchado esta palabra, si has escuchado este sencillo mensaje y sabes que estás perdido, hermana, cierre su paraguas un minuto, por favor, para yo poder ver. Si tú sabes que estás perdido, mi amigo, mi amiga, joven, caballero, señorita, amigo, si sabes que estás perdido y necesitas entregar tu vida a Cristo o pedirle a Dios que haga algo en tu vida, que te cambie para siempre. Si tú sabes en tu corazón que si esta noche te muriera, te irías al infierno, esta oración es para ti. Si tú sabes que si esta tarde sonara la trompeta en el cielo y tú dices, yo no me iría con el Señor porque estoy en pecado, estoy perdido, estoy mal, esta oración es para ti. Yo te ofrezco lo que a mí me ofrecieron hace más de 16 años atrás, una oración por salvación de mi alma. Pastor, ¿y qué tengo que hacer para que ores por mí? Hazme una señal así como yo lo hago. Ahí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los hermanos estamos atentos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántela, Dios te bendiga. Vamos a orar, levántame su mano, hágame una señal. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí hay tres manos, cuatro manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración por usted. Dios te bendiga. No se vaya, levántame la manito, Dios le bendiga. Hay alguien más, levántame su mano, quiero orar por usted. Arriba. Dios le bendiga, nada más, ya al final, mire. Dios le bendiga, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Levante su manito. Haga una señal para hacer una oración ahora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dele una oportunidad al maestro esta tarde. Puede haber un cambio impresionante en su vida. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Levánteme su mano. Dios te bendiga, varón. ¿Hay alguien más? Levánteme. Hágame una señal.
Vamos a orar. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mire cuántas manos arriba. Solamente aquellos que levantaron su mano. Denme un minuto para orar por ustedes. Vengan aquí. Salgan de donde están. Vengan aquí. Los hermanos me ayudan y traen. Estamos predicando. Estamos hablando de Cristo. Dios te bendiga. Hoy Dios va a cambiar tu vida para siempre. Porque Dios es tan maravilloso. Él cambió la mía. Nunca más Dios me permitió volver atrás. Dios me salvó. Dios me transformó. Hagamos una fila. Hagamos una fila para orar ahí donde están. Ahí. Ahí. Gánense la fila para orar por ustedes. Eso, ahí. Hagan una filita. Gánense ahí. Hagamos una filita. Eso. Gánense ahí la filita. Obedezca, patito. Ahí. Eso. Muy bien. Hagamos la fila. Sigan acá. Sigan acá. Pónganse más acá. Los de atrás, pasen ahí. Eso, gloria al Señor. Los que levantaron su manito, deme un minutito, deme un minuto para orar por usted. Yo no le voy a pedir nada, solo quiero orar por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una vez también pasé al frente y Dios cambió mi vida. Dios me transformó. Dios hizo un milagro tan grande en mi vida que marcó mi vida para siempre. Hasta hoy, después de 16 años, sigo sintiendo esos ríos de agua viva que Dios puso en mi ser cuando lo acepté por primera vez. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hijo. Vamos a orar por usted. Vamos a orar. Vamos a interceder, vamos a pedirle a Dios que borre sus pecados. Este momento de cerrar los ojitos para orar por ustedes. Cierren sus ojitos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hijo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a orar por ustedes. Dios le bendiga. No en vano vinieron aquí. Si hay alguien más, si hay alguien más, las puertas están abiertas. Dios te está llamando. Sacamos los equipos a la calle, sacamos la iglesia, unos hermanos, los niños, y nos vinimos a la plaza a predicar porque Dios le ama a usted. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted sea salvo. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Más bien arrepentíos, convertíos a mí y viviréis. Dios le bendiga. Hay alguien más, hay unos segundos, hay 30 segundos y cerramos. Vamos a orar. Pero si hay alguien más que escuchó la palabra y necesita esta oración, vengas, entréguele su vida al Señor. No hay decisión más extraordinaria que entregarle la vida al Maestro. A lo mejor usted es cristiano y anda medio sueco, desviado, torcido. Esta es su tarde. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay 30 segundos. Se está cerrando la puerta del arca. Vamos a orar. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? 10 segundos y cerramos. Vamos a orar. 9, 8, 7, 6 segundos y cerramos. 5, 4. Si Dios le habló, usted escuchó la palabra y sabe que está perdido, corra aquí. Vamos a orar. ¿Cuántas personas han pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 almas hay aquí para la gloria del Señor. 37. Vamos a orar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Él es el que los trajo. Cierren sus ojitos, permítanme orar por ustedes. Padre, yo les he predicado tu palabra junto a la iglesia. Señor, aquí están estas almas, Dios mío. Ellos han venido, Dios mío, voluntariamente. Se les ha presentado el plan de salvación. Se les ha hablado del gran amor de Dios por la humanidad. Ellos han aceptado este desafío de ser llamados hijos de Dios. Señor, han venido aquí al frente. Dios mío, tal cual somos, aquí estamos, nos presentamos ante ti. Señor, tú nos conoces. ¿Qué vamos a esconder de ti? Tú conoces nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Dios mío, por amor de tu nombre, perdona sus pecados, Señor. Límpialos de toda maldad. De la mollera a la planta de los pies, santifícalos con la palabra que han oído. Borra sus rebeliones. Hazlos una nueva criatura. Que desde hoy en adelante puedan servirte.
puedan, Dios mío, Padre Celestial, ser vasos útiles en la obra de Dios, ser, Dios mío, Padre amado, templos de tu Espíritu Santo. Yo en esta hora oro por ellos junto a la iglesia y te pido tu bendición sobre ellos. Oye su oración, Padre, en el nombre de Jesús. Oren conmigo, repitan todos los que vinieron al frente. Oran conmigo y digan: Padre nuestro, he oído tu palabra y te pido perdón. Te pido que me laves y que me limpies con tu sangre preciosa. Borra todos mis pecados, porque en esta tarde públicamente confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que Él está vivo y que está aquí en esta tarde para salvar mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme templo de tu Espíritu Santo. Te acepto como mi único Salvador personal, desde hoy y para siempre. Amén. Levante la mano al cielo, diga: Gloria a Dios. 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 Démosle palma de alabanza al Señor, hermano, para Él. Para Él, para Él, para Él. Desen vuelta, detrás de ustedes hay hermanos que vamos a anotar su nombre para orar por ustedes en la iglesia. Vamos a orar por ustedes, los vamos a poner a una oración a ustedes y su familia. Mire qué lindo. Vamos a ponerlo en las cadenas de ayuno, tenemos oración, y vamos a poner estas listas en la oración y en el ayuno. Y también les quiero invitar para que, si usted se quiere congregar con nosotros, a lo mejor usted no tiene dónde congregarse. Si usted tiene iglesia, no se preocupe, yo estoy invitando a los que no tienen. Ahora, si usted tiene una iglesia falsa, como de, no sé, pues, del Padre de Sufrir, de los mormones, Testigos de Jehová, o de la prosperidad de los falsos apóstoles de hoy, de los movimientos proféticos y apostólicos, entonces usted salga arrancando de esa cueva de ladrones y venga a Cristo. Yo le voy a dar la dirección. ¿Sabe dónde estamos? A una cuadrita que atrás de esta iglesia, atrásito más allá, Pasaje Amador. En el Pasaje Amador, adentro del Pasaje Amador, aquí. ¿Va por allá o va por allá? Puede ir aquí por la García Moreno, ¿se llama esto? La de abajo se llama Venezuela y este es García Moreno. Puede ir caminando, Pasaje Amador, usted entra, baja las gradas y ahí está, era un cine, creo, en la antigüedad. Cine Metro era, ¿cierto? En la antigüedad. También lo tuvieron los Padres de Sufrir, que el Señor reprenda al diablo. Oramos para que Dios limpiara ese lugar, lo dejara precioso para nosotros. Y ahí llevamos un mes con los hermanos trabajando, pintándolo, arreglándolo, hicimos una oficina linda. Y ahora tenemos culto a las 5 de la tarde, lo inauguramos hoy día en la mañana. Fue precioso, hermano, habían alrededor de 600 personas para la gloria y la honra del Señor. Y ahora a las 5 tenemos el segundo culto de la tarde, a las 5 de la tarde son las 3:20. A las 5 tenemos un culto, es gratuito todo, la entrada es liberada. Usted puede acercarse, si necesita oración, vamos a orar por los enfermos, vamos a cantar alabanza y vamos a volver a escuchar la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.